Muy bien, es jueves 2 de marzo, es la 1 de la tarde con 31 minutos en México. Puta. Voy a hacer esto porque tenía ganas de jugar y además porque ya no me quiero desvelar, cabrón. Ya, necesito controlar eso, cabrón. Ya no más desvelos. Ok. Por lo pronto ahorita me voy a echar una horita para continuar con la historia y hacer si se puede, una misión principal. Solo una hora. A ver. Continuar. A ver qué tal va esto. A ver. La madre del risco. ¿Qué onda, Dante? ¿Cómo estás? Sí, amigo Dante, ¿sabes qué pasa? Que ayer me desvelé cabrón jugando esto. Iba a jugar un ratito. No veo mi arco, ni el foco dañado, el que le quité a ese asesino. ¿Dónde están? Sí, estaba jugando, 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 y cuando me di cuenta, puta. Me dieron ganas de seguir jugando, pero ya vi que era muy tarde y decidí Debería parar. seguir buscando. Entonces, voy a probar ahorita. Tengo una hora libre, voy a jugar un ratito nada más. Y si veo que va todo bien, igual y paso el Horizon a esta hora, porque me acomoda un poco más ahorita a esta hora. Aquí no lo voy Y a así ya encontrar. no me desvelo tanto, cabrón. No, no me conviene ya desvelarme tanto, porque me jode un poco, me jode. Ok, voy a buscar mi arco y mis cosas. Ah, están del otro lado, estúpido. Allá están. Acá. Debería continuar. Aquí hubo una traición. Los idiotas que usan también el foco este. Estoy recibiendo una especie de señal. Atacaron. A ver. Abrir. Atacaron en el ritual, ¿no? En el ritual que estaban llevando a cabo estos, Parecen sí, las puta. ruinas en las que caí cuando era niña. Los Nora no construyeron esto. Fueron los antiguos. ¿Por qué? Sello intacto. Aquí no puedo pasar. Así que tengo que buscar un mejor lugar. Acá. Ahí. Con el resto de mis cosas. Hijo. ¿Qué onda, Master Goon? Todos Bienvenido. Los comandantes detengan la excavación y vayan al lugar de la misión. Eviten el contacto con los salvajes Nora, pero si los ven, maten a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No fallen. Ese es el perro que mató a papi. ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través del foco de Olin. ¿Cómo es posible? Pues que sea rápido. Voy a entrar. Espere, identificación. Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí. ¿De dónde proviene? ¿Y de cuándo es?
Allí está su madre, de Aloy. Y esa señora, que parece política mexicana. ¿Y por qué tratar de matarme solo por ser igual que tú? Aloy, ¿estás despierta? Tú me trajiste aquí. Rápido, debes seguirme. ¿A dónde? Nos dirigimos a donde naciste. Puta, vamos a averiguar dónde nació ella. Esto se está poniendo súper bueno. ¿Dices que nací aquí, dentro de la montaña? Es más fácil que lo veas. Ahí está Master escribiendo. Se pone bueno, jóvenes. Claro, se va a poner bueno esto. Por eso estoy aquí, por vicioso, porque ya me envicié. Y por eso estoy a esta hora aquí. A ver, vamos a seguir a la anciana. A ver a dónde nos lleva. Lo de las armaduras y todo eso me está gustando, me llama la atención. Porque hay objetos por clases. Igual son raros, únicos, especiales. Parecía que te estabas muriendo. Y morir cerca de tu madre es sagrado. Lanra se opuso, claro. Pero Yesa me apoyó. ¿Pasa algo con el...? ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. Fíjate, Master, que pasa algo con el español de España. Yo he visto inclusive que los gamers españoles se quejan de eso. Que utilizan las mismas voces para todos los juegos. Es decir, no hay variedad de voces. Y los mismos españoles se quejan de eso. Porque dicen, la voz de personaje en Killzone es la misma voz del personaje en Watch Dogs. Y la misma voz en Uncharted. Y la misma, o sea, me refiero a que eso es jodido inclusive hasta para ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal aquí. Yo creo que el problema del español latino es el doblaje, la traducción. A veces las traducciones son malas en el español latino. Habla con Tirsa. Vamos a hablar con la anciana. Dice Dante Luis. Cambio de horario, 1:30. Juego solo 11. Multiplayer. Sí, Dante, es lo que estoy pensando hacer. Porque ayer estaba bien jodido a las 2 de la mañana jugando esto. Pero está tan bueno esto. Que dije, no me puedo desvelar. No puedo jugar esto todo jodido. Y yo creo que sí voy a cambiar a este horario para poder jugar esto con calma, bien. Y a las 11 nos vemos para el multiplayer. A ver. Mi madre es como yo, pero con el pelo corto. No creo que eso sea posible. No naciste de una mujer, Aloy. Ay, güey, ¿qué? La montaña es tu madre. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Ven. ¿Qué demonios? Por eso ellas no las rechazan. La gran cámara, donde la madre mató al diablo metálico y te concibió. Aloy, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida de guerra que enviamos tras los asesinos fue masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con donde nací? Pues espero que todo. Aquí es donde te encontramos. Oímos tu llanto, vinimos a ver, y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Justo ahí? Sí. Entonces salí detrás de esa puerta. Eso es lo que siempre he pensado. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la misma madre. Pero los demás, como Lanra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, sino una maldición. Pero esta no es una diosa. ¡Aloy! Es una puerta. ¿Hay personas detrás? ¿Mi madre? Espere identificación. La diosa habla. Es como la mujer que vi. Error. Registro alfa dañado. Ay, no.
Imposible confirmar identidad. No. Acceso denegado. No, no. Por favor. Puta. Nos quedaremos con la incógnita de quién es su madre todavía. Eilon, la madre te habló como si te conociera. ¿No estabas escuchando? No me reconoció. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas la corrupción, podrá verte con toda claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos me atacaron porque me parezco a ella. Pero su poder es abrumador. No hay otro camino que seguir. Olin. Uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba, los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la Tierra Sagrada. Llevo toda mi vida siendo una marginada. ¿Por qué no una exiliada? Shh. Hay otra forma. Ven y lo planearemos. Puta, la historia, les voy a decir una cosa, la historia está increíble. Dijiste que la tribu está al borde de la extinción. ¿Qué pasó? Después de la masacre de la prueba, enviamos una partida de guerra tras los asesinos. Más de la mitad murieron. Puta, ¿cómo vencieron a la partida? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas, las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros mismos. ¿Y cuál es tu plan? Este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Puta, qué relajo. Dice Dante que antes en el trabajo, aburrido. Las grandes matriarcas nos esperan. Deja que hable yo. Yo te dejo que hables, abuela. Sí, yo creo que le vamos a hacer así, Dante. Sí, para que pueda yo dormir también. ¿Lo hiciste? Sí. Se lo enseñé. Hermanas, la diosa habló con Aloy. Le dijo que sanara la corrupción. ¡Ja! ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la Tierra Sagrada. ¿Una buscadora? Si la diosa ha hablado, debemos obedecer. ¿Nombrarías buscadora a esta? Hermana, por una vez, Lanra, únete. Será su pecado, no el mío. Envíenla como buscadora y jamás volveremos a verla. Aloy, por la gracia de la única diosa, te nombramos buscadora de la tribu Nora. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea. Que la madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno. Eres nuestra esperanza. ¿Qué es una buscadora? Eres tú. Y esta es tu marca. En tiempos de necesidad, las grandes matriarcas pueden ungir a una buscadora. Una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la Tierra Sagrada? Así es. Y con derecho a volver cuando termines. O cuando surja la necesidad. Puta.
A ver, dice Dante que ya voy casi a la mitad del juego. No creo, Dante, me falta... Apenas voy a salir de la... de esta zona y voy para afuera. Lo dudo mucho. Ahorita les explico unas cosas, por si no vieron la... el gameplay de ayer. ¿Puedo ir a cualquier parte sin restricciones? Hasta lugares prohibidos, como las tierras mancilladas más allá de la vista de la madre, o las ruinas del mundo metálico. Ya veo. Muy bien, mundo metálico. ¿Por qué prohibir las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos, Aloy. Oscuros y malvados, como los hijos del metal que los crearon. Cuando se rebelaron e intentaron asesinar a la madre, su furia arrasó sus ciudades. Pero no pudo limpiar su pecado. Su antiguo rencor atormenta esas ruinas, dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar. Pero estuve en unas ruinas y se parecían al interior de la madre. No puede ser. ¿Lo es? Entonces, es algo que escapa a mi comprensión. Confío en ti para descubrir la verdad. Ajá, tiene razón, Master. Esto es como apenas la introducción. Una introducción épica, cabrón. ¿Tierras malditas? ¿Por qué las tierras lejanas están masilladas? No es obvio. Nuestra tierra es sagrada. Vivimos observados por la diosa, la madre, origen de toda la vida. Más allá de su vista, yace una tierra oscura y mancillada. Por eso irse va contra la ley de la tribu. Pero como buscadora estarás protegida. Puta. A ver, ¿otros buscadores? ¿Han existido más buscadores? Sí, pero son poco frecuentes y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos. ¿Rust era un buscador? No. No un buscador. ¿Qué estás ocultándome? No es el momento, Aloy. Tal vez otro día. Ahorita te enseño qué tan lejanas están, Dante. A ver, ¿qué más puedo hacer? Dijiste que los Nora enviaron una partida de guerra. Sí. Pero fue una emboscada abrumadora. Pocos escaparon con vida. Y la mayoría resultaron heridos. ¿A dónde fueron los asesinos? No. Pero puedes preguntarle a Varl, uno de los valientes que custodia las puertas del abrazo. Sobrevivió a la emboscada. Sabrá más. Ok, hay que preguntar por ahí entonces. Los asesinos... ¿Qué más puedo hacer? Muchos han sufrido. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante es que cumplas el propósito que la madre tenía previsto para ti. Sobre ese tema sabemos exactamente lo mismo. Entonces averígualo. Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu, te ruego que lo hagas. Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo. A ver, vamos a hablar sobre Rust. ¿Qué fue del cuerpo de Rust? Temo que había muy poco que recuperar. Hijo, malditos, los odio. Enterramos los restos en el lugar donde te crió y pusimos flores en su tumba. Gracias. Uta, debo irme. Debería continuar. Desde aquí debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Varl y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, Aloy, debes decirle que eres una buscadora. Ah, eso haré. Gracias, Tirsa, por lo que has hecho. Que la madre te bendiga y te guarde. Vientos, bueno, les explico. Les explico. Fíjate, Dante, qué tan lejos está esto. Órale. Aquí está el mapa. Estamos acá. Y las tierras lejanas deben de estar como por hasta acá. Así que sí. Lo único que hemos... Ni siquiera he explorado bien esta zona, ¿eh? No la he explorado bien. Entonces hay que ver qué más hay por aquí. Esto que está acá... A ver si lo ven. Lo voy a centrar. Es de lo que ayer hablaba. No sé si vieron lo que pasó ayer. Pero si no lo vieron, les explico. Nos contaron a forma de mito... ¿Qué pasó con las personas que usaban tecnología? Y se dice que las máquinas los engañaron y terminaron destruyéndolos. Y los únicos que subsistieron fueron ellos, ¿no? Los que están aquí. Bajo la protección de la madre. Esta cosa que se ve a lo lejos, a ver si ahorita la puedo enfocar. Se llama, ellos le dicen
el diablo mecánico. Y es el rey de las máquinas. Ahorita lo vamos a ver. Pronto empezaremos. Purifiquen. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos primero a donde Ross, ¿no? ¿Dónde estaba lo de Ross? Aquí, ¿no? ¿Dónde era lo de Ross? Puerta principal del abrazo. Puta, no me acuerdo dónde era lo de Ross. Aquí creo. Voy a poner una marca ahí y voy para allá. De todos modos, si no no, pero tengo que ir aquí. Bueno, ahí está. Estuvo bueno lo que explicaron ayer. Estuvo muy bueno lo que explicaron, lo que escuchamos ayer. Ahorita no creo que se vea el diablo mecánico porque está lloviendo. Y porque está lloviendo y no se ve. Pero ayer estuvo cabrón, ¿eh? Ayer la parte de la... Salvó muchas vidas, la tribu tiene suerte de tenerla. Claro. La parte en la que ella participa en el ritual ese, está cabrón, ¿eh? Está muy bueno eso. La tierra tiene sed de lluvia, pero yo no tanta. Ok, a ver, estúpidos, déjenme salir. Ahí está, mira, ya no me dicen nada. Ojos de madre. Ojos de poca madre, ¿no? Así. A ver, voy a agarrar esto, porque las hierbas siempre vienen bien. Dicen que luchó como un diente cerrado. Ah, la marginada se acerca. Ignórala. Sigue con el informe. Dicen que hay un demonio suelto en el abrazo. Necesito abrir la puerta. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una marginada? Desde que me ungieron como buscadora. Abre la puerta. ¿Una buscadora? ¿Acaso Tirsa y Jessa están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. ¿Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada? No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. Puta, este es un perro, ¿eh? No eres nadie, cuidado con lo que dices. Puta, es que ya me está dando coraje este idiota porque ayer, por su culpa, casi terminamos mal la prueba. Así, inteligente. Si crees que Tears y Jessa son traidoras, ¿por qué no subes a la montaña y se los dices? ¿O solo vociferas así cuando tus superiores no están? Soy el cacique Nora. Y yo una buscadora, así que haz lo que te digo y abre la puerta. Ande, perro. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. ¿Qué fue eso? Oh, oh. ¿Qué demonios? Puta, es una de las máquinas de las que nos habló papi. ¡Suenen la alarma! ¿Qué les está haciendo? Toma el control. ¡Prepárense! No le hacen ni cosquillas, cabrón. ¿Qué aflicción nos traes ahora, maldita sin madre? ¡Mátenlos, valientes! ¡Mátenlos a todos! Ok. Valientes, prepárense. Pelearemos contra la maldición. Un demonio. Tengo que escanearlo primero. Debo ponerme en posición. Ok, me voy a poner aquí atrás. ¡Ataque! Ok, aquí necesito. ¡Estas! ¡Nos vuelve loco! De perra. Ok. ¿Dónde está el hijo de perra?
¡Maldito Toribio! ¡Oye, qué perro! ¡Rueda tu coche! ¡Ah, hijo de perra! ¡Puta! Los Toribios joden mucho. No, 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 esa piedra no me dio. ¡Qué mentira! Ya sé qué voy a hacer. No, 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 no. Es aquí. No te muevas, imbécil. Ah, no, no, no. Eso no me dio. Qué tramposos, Míralo. No te muevas, hijo de perra. Hijo de perra. Hijo, qué perro. Ahora sí, esto es un combate de verdad, cabrón. Esto es un combate de verdad. Eso no es justo. Tengo que agarrar hierba. Puta, esa cosa me va a matar. Está muy perra. No, esta máquina está muy cabrona, Puta, me mató. No, tengo que tener cuidado, cabrón. A ver, ¿qué dice Dante? Lo bueno que ya el sábado tengo otro trabajo aparte del que tengo. Ah, vas a trabajar aparte para comprar más juegos. Vientos, Dante, muy bien. Valientes, prepárense. Sí, tengo que mejorar mi arco y tengo que mejorar todo. Un demonio. Madre, danos fuerza. Pronto. De por aquí viene. ¡Ataquen! Okay. ¡Los galopadores! ¡Los vuelve locos! ¡Ah, no puede ser! ¡Hijo de perra! Y me da porque me da la cochinada, ¿eh? ¡Qué idiota! ¡Máquina maldita! A ver, ¡quítate, imbécil! ¡Mira cómo me estorba esta idiota! ¡Ay! ¿Si no van a ayudar? Si no van a ayudar, mejor olvídenlo. ¡Hijos de perra! ¡Si no van a ayudar, no me estorben, hijos de perra! Y me da. Eso no es justo, ¿eh? O sea, me dio a pesar de que giré. ¿Dónde está el Toribio idiota ese? ¡Conténganlos delante!
Necesito cosas, cabrón. Pero sube, por favor. Mira, y me da la cochinada. De usar esta cosa. Ok, necesito medicina, cabrón, pero... Tengo que buscar hierba. Aquí hay una hierba. Eso no es justo. Eso no es justo. O sea, giras y aún así te da el idiota. Y ahí viene por mí. Puta. No me dio de milagro, cabrón. Hay que escanear bien a este idiota antes, ok. Exacto. La trampa eléctrica, tienes razón. ¡Valientes! ¡Prepárense! ¡Pelearemos contra la maldición! ¡Un demonio! ¡Hagamos fuerza! Pronto. Debo ponerme en posición. Aquí viene. Los vuelve locos.
Ok. Funciona lo de las trampas. Pero... puta, maldito. Funciona lo de las trampas. Pero es muy rápido este idiota. Ay, ah, los toribios idiotas. Puta. ¡Acabaré contigo! Ok, Toribio es eliminado. Y me da la cochinada, es lo malo de esta cosa. Ah, hijo de perra, eso no me lo esperaba. Ok. Arriba hierba, voy por la hierba de allá arriba. Aquí está la hierba, ok, hijo de perra. ¿Dónde está? Ahora sí no me diste, perro. Perfecto. Te tengo, hijo de perra. Ay, pero qué perro, idiota, ¿eh? Hijo de su madre, se escapó el idiota. Perra madre. Tramposo el idiota este, ¿eh? Porque me da. Estamos en mismas condiciones, idiota. ¡Derribado! Listo, muerto el hijo de perra. Los asesinos llevaban una de esas cosas en la prueba. Hijo de su perra madre, maldito. Hay que utilizar todos los pinches recursos. ¿Cómo es posible que una máquina asuma el control de esos galopadores? Ah, pero qué perro, el estúpido máquina esta. ¿Cómo posee a otras máquinas? ¿Cómo lo hiciste? Enséñame. Hiciste que te obedecieran, pero ¿cómo? Esto... lo hiciste con esto. Se está conectando a mi foco. ¿Podría usar esto? Vale la pena intentarlo.
Un par de vueltas de cable. Tengo que probarlo. Creo que resistirá. Aloy, ¿cómo hiciste eso? Ted, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué onda, Dante? Bienvenido. Eres un fabricador, no un valiente. Vine a defender Ojos de Madre, pero no imaginé que vería algo así. Mataste a ese demonio. Le vaciaste la coraza. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que entiendo cómo lo hace, pero debo comprobarlo. Hay muchos galopadores en camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allá de todas formas. Tengo que hablar con Barrow. Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... ¿Pero qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga Resh. Gracias, Teb. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. Uy, ese Teb quiere algo y no es dinero, ¿eh? Valientes, reparen esa puerta inmediatamente. Aunque haya que arreglar la base de vendas, háganlo. Puta, necesito deshacerme de algo. A ver, puedo comerciar con Teb. Lo que le hiciste a ese demonio es increíble. No puedo comerciar contigo. No puedo comerciar con Teb. Claro está. Teb quiere algo, ¿eh? Algo y no es dinero lo que quiere. Ok, puta, esa máquina está difícil. Y sí, lo que pasa es que con las de fuego, Master, con las de fuego, le haces daño masivo si sabes dónde atacar, en sus puntos débiles. Por ejemplo, los toribios estos, si utilizas las de fuego en su fuente es amarilla, les haces más daño. O sea, lo que podrías gastar en, digamos, 4 o 5 flechas, de una sola flecha de fuego, le bajas eso con una sola flecha de fuego. Entonces hay que saber a dónde atacarle. La máquina esa era susceptible en esas partes porque su coraza es muy fuerte. El chiste es, como dijiste al principio, tengo que buscar una un arco mejor, y esos me los vende ese güey. Todavía puedo llevar un arma más. Ah, esto es lo de los atuendos que les decía, miren. Dependiendo de cómo, de qué misión vayas a hacer, eso es lo que es lo que vas a usar. Por ejemplo, es el de marginada, ese no pasa nada. Esto es una coraza, esto es ayuda con el combate cuerpo a cuerpo. Esto es para el sigilo. Y este es el regalo que nos dio Teb ayer. Voy a ponerme el de sigilo. Y necesito curarme, cabrón. Pero, necesito deshacerme de algo. A ver. Necesito deshacerme de algo. Recursos. A ver, aquí, ¿qué cochinadas puedo deshacerme? Raíz de... Lente de galopador. Cristal del desierto. Ah, cabrón. Corazón de galopador. Ah, tengo el pavo sonso, que todavía no sé cómo usar esto. Así que lo tiro. Y me llevo el corazón de esta cochinada, que eso es importante. El objeto no cabe, la mochila de... modificaciones. A ver. Inventario. Aquí, tengo que tirar algo de aquí. Bobina, 6% de daño. Ah, mira, puedo mejorar mi... con esto. Puta, tengo que saber cómo hacer esto. Ahí igual tienen colores, por ejemplo el verde es infrecuente, el azul es raro y el morado que es muy raro. Entonces voy a tirar uno de los frecuentes. Esto que tengo repetido lo voy a tirar. Perfecto, a ver. Entonces por los colorcitos, tipo diablo, ¿no? Tipo diablo. Por los colores te das cuenta que ¿qué es? Ok, estoy jodida, así que tengo que buscar hierbitas. Debo acá, probar el dispositivo. Ver de qué es capaz. Ok, hay que probar el dispositivo, ¿no? Puta, esto se pone bueno, cabrón. Se pone bueno. A ver, ¿esto qué es? No me digas que son piedras. Roca. Me recargo en la pared. Necesito hierbas. A ver, vamos a correr a ver si por acá hay hierbitas. Acá hay hierbas, mira. Es arduo el combate, cabrón. Me sirve.
Y no tengo más hierbas, puta. A ver si por acá me encuentro unas hierbas. Porque si no, esto se va a poner cabrón. Acá hay ramas para las flechas. Y allá hay hierbas. Estas sí son hierbas, ¿no? ¿O es una piedra? Puta, piedras estúpidas. Eso sí, hay piedras por todos lados, ¿no? ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡Ah, es una de esas cosas! ¡Uy, no! No, voy a huir porque si no, no voy a poder con esa cosa. Ok. Hijo de perra. Ahora sí, flechas normales. Oye, son dos, maldita sea. Creo que sería mejor huir. Porque son dos idiotas y estoy mermado. Oh no, ya empezaron con sus cosas. Hijos de perra, malditos, hay que huir. No, hay piedra fiel, pero la piedra es una cochinada, amigo. Amigo Master. La pura piedra fiel. Hijo de la madre, ahora puedo usar en vez de la piedra, esa cosa. Ok, ahí hay una hoguera, vamos a salvar. Vamos a salvar en la hoguera porque esto me costó y no quiero regarla. Ok. Listo. Ahora sí necesito hierba, cabrón. Ahí hay hierbita, creo. Claro, aquí hay hierba. Ahora sí me desperté. Ya no estoy tan jodida, perfecto. A ver, espero no encontrarme a las cosas esas, porque son peligrosas. Por lo pronto no ahora, ¿no? Ay, hijo de perra, esa cosa es muy peligrosa, ¿eh? Las esquirlas son para comprar cosas. Todavía tengo que descifrar cómo hacer algunas cosas, pero no me digan. Ah, hijo, ahí está. Galopadores. Puedo probar el controlador con ellos. Debo ser silenciosa. No he llegado hasta aquí para que me aplaste un rebaño asustado. Claro. A ver. Podré darme la vuelta por... Ah, mira, me ponen aquí justo para que haga eso. Para darme la vuelta. Con calma. Aquí voy. ¡Vamos! ¡Funcionó! No es hostil. Casi parece dócil. Creo que podría acabar... ¡Eso es! ¡Buen chico! Eso me gusta más. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oye, desgraciado! Oigan, hijo, qué perro. Ya tenía yo a mi cabalgador. Y velo. Hijo de perra. Dejen a mi galopador, hijos de perra. Se cayó. Oh, no le di. Toma, estúpido. Ok, ¿y mi galopador? ¿Sigue vivo? Ah, sí, mira, sigue vivo. Hijos de perra, ya tenía yo a mi galopador y estos idiotas vienen de metiches. ¿A ustedes no les caen mal los metiches? Yo odio a los metiches. Está uno en sus cosas y viene un idiota a echarlo a perder todo. Ay, pero qué perro el idiota. Y mira, mi galopador quedó medio jodido. Puta. Ahí hay más hierbas, vamos a usar las hierbas. Es que igual, estúpido comando, me pone a leer justo en medio del combate, hijo de perro. ¡Ya! 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 ¡Cabalga! Pero no corre mi galopador. ¿Cómo?
Ah, es como el... Ah, claro. Ah, ya. ¡El galopador es rápido! Mejor que caminar. Adiós, idiotas. Debería intentar contra... Parece una pelea. Fuera de las puertas. ¡Mucho cuidado! Las puertas. ¡Más cerca! ¡Más! La matriarca Tirsa me dijo que sabrías el camino a Meridian. ¿La capital del Solminio Karja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah, entonces deberías ir al norte a Corona de Madre. Si logras llegar, habla con Marea, te señalará el camino. ¿Si logro llegar? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, no hay patrullas y nuestras fronteras están desprotegidas. No tenemos a una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Rensh? Bah, más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. A ver, ¿qué dice? Peligro más allá del abrazo, la puerta, masacre en la partida de guerra. La cacique, a ver eso. ¿Qué cacique Sona desapareció? Aún después de la masacre, ella jamás cesará la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te ofreciste? Claro que sí, pero Sona me lo prohibió. Me ordenó que volviera al abrazo para atender a los heridos. Y proteger esta puerta. Y el abrazo de paso, con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no hemos sabido nada de ella. ¿Entonces no hay forma de saber si sigue viva? Si alguien puede sobrevivir ahí, es ella. La valía de Sona es legendaria. Una lanza inquebrantable con la cual medirnos. Parece una persona incomparable. Oh, ni te lo imaginas. Es mi madre. Su mami. Masacraron la partida de guerra. ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba, Sona reunió una partida de guerra para perseguirlos. Pero en su ímpetu de vengarse, algunos valientes rompieron filas y se adelantaron, cayendo en una trampa. Un rebaño de máquinas enloquecidas y corrompidas cayó sobre los valientes y los destrozaron. La cacique Sona lideró un contraataque que destruyó a las máquinas, pero los asesinos ya se habían ido. Y las bajas fueron muchas. A ver. Dices que gané la prueba. ¿Cómo lo sabes? Hablé con los sobrevivientes. Dicen que luchaste con valentía. Como Vast. Y mi hermana. ¿Tu hermana era Vala? Lo siento mucho. Me caía bien. Creo que podríamos haber sido amigas. Si nos hubieran dejado. Gracias. Murió salvando a los demás. No hay mejor muerte. Muerte más digna, ¿no? Sí, la hermana a todo dar. Dijiste que el camino es peligroso. ¿Qué clase de peligros? Casi demasiados para nombrarlos. Los asesinos siguen sueltos y han propagado una corrupción que hace que las máquinas enloquezcan. Sí, ya lo he visto. Y bandidos, asesinos que cruzan la frontera para atacarnos. Dicen que en las ruinas de metal hay un campamento. Creo que tendré que hacer más flechas. Listo. Debería irme ya. Aloy, antes de que partas hacia Corona de Madre y lo que hay más allá, ¿podrías de paso buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Su última ubicación? La partida de guerra fue masacrada. En una parte boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro desde ahí. Fue a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Barrow. Veré qué puedo hacer. Ahí está, más misiones, ¿no? Pero creo que antes de hacer esto... Mira, se bugueó mi Toribio. ¿Qué le pasa a mi Toribio? Pobrecito, míralo. Le dio el telele al Toribio. Pobrecito. Creo que antes de salir debería de ir a mejorar cosas y todo eso. A ver. Mira.
Ya ves, apenas voy a salir, cabrón. Apenas voy de salida. Ok, voy a ir aquí, ya que estoy cerca, para hacer mejoras y eso. ¡Aquí vamos! Y yo me voy con mi Toribio, mira, nada más que chulada, cabrón. Oh, no le di. Quedamos. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Bájate del Toribio y ponle una chinga. Ahí está, Toribio maldito. Oh, oh. Oh, oh. Necesito hacer munición. Listo. Idiota, ¿qué dijiste? Ya le di, pues no. No los ahuyentaré con... Oh, oh. No, no, dale, dale. Ay, pero qué perro. Hijo de tu perra madre. ¿Mi Toribio? ¿Dónde está mi Toribio? Míralo, insistente el idiota este. Y no le di al idiota. Se mueve en el último instante y ya no le doy al estúpido. ¿Dónde está? Ahí está, a ver. Y aquí vamos otra vez. Ah, ya fue. Ah, se cayó el idiota. Sí, hay que pegarle ahí. Y... Toma, idiota. Hijo de perra. ¿Qué dijiste? A esta la mato rápido. Pues no. Los metiches, ¿no? Hijos de perra, metiches. Va uno bien tranquilo y... Ya y tengo demasiado. Torito, dice Dante Luis. Sí, se murió Torito. ¡Torito! La película de Pepe el Toro, ¿no? Y ahora voy a tener que agarrar otro Toribio. Maldita sea. A ver, otro Toribio. Ah, pero no, lo que voy a hacer es comerciar con este sonso. Y míralo, el idiota, se pone a comercial justo donde está el peligro. A ver, ah, es mujer. A ver, armas, atuendos, vamos a vender. Recursos, armas, atuendos, modificadores, trampas, recursos. Chispa. Vender. O está un poco jodido. Ojalá fuera como en el Dark Souls, que de volada le das, ¿no? La madera no, porque esa me es útil. Esa tampoco, la hierba. Eso sí, este recurso es común en ingredientes importantes para crear. Es valioso para los mercaderes. Ok. Se obtienen exclusivamente del galopador. Voy a gastar estos. Como las máquinas. Ajá. Vender varios. Claro, vender varios. Vender varios, claro. Vender. Vender. Y vender.
¿Qué es esto? Este recurso común, ingredientes importantes, ok. Armas no, atuendos no, modificadores tampoco. Ahora sí, comprar. Pociones, munición, caja de regalo. Esto, ¿no? Ahí está, caja de apostador de esquirlas, ajijo. ¿Cuántas cosas hay que obtener? Objetos especiales, mira. Mapa flores de metal. A ver. Comprado. Ya no tengo. No puedes comprar esta cosa. Que te faltan cosas. Ok, ya tengo mapas. Dice Dante que como no hay pipa de la paz, ¿no? Pues aquí recuerda que todos son sanos. Nadie fuma ni nada. A ver, vamos a ver los atuendos. Mira esto, cazadora del hielo Banuk, básico. Este ya lo tengo. Uy, mira esto. Devora enfermedad Banuk. Este atuendo de chamán Banuk está atado con cables y trapos impregnados de aceite viejo de máquina. Protege del daño por corrupción. ¡Ah, esa cosa roja! Puta, no tengo cositas. Este es el que ya tengo. Mira este. Raro. ¿Tienes algo así súper extremadamente raro? Ah, este me gusta, ¿eh? Cazadora del hielo. Puta, ve cuántas cosas se pueden poner ahí. Ok. Necesito ir a buscar hierbas. Mi toribio, mira. Modificadores. Ah, a ver, voy a ver eso de los modificadores. Creación. Claro, mira. Ya le puedo poner estas cosas. Si le pongo esto, va a ser resistencia a ataques a distancia, resistencia a congelación, resistencia a fuego, resistencia a electricidad y a corrupción. Resistencia a la electricidad. Resistencia a la electricidad. Ok. A ver, pues vamos a ponerle esto. Este de aquí, que es el atuendo normal de exploración. Electricidad y corrupción. Yo creo que esta. Claro. Y me falta este, que es el atuendo de guerra. El atuendo de ataque cuerpo a cuerpo. Resistencia al fuego, yo creo. Claro. Trampas y pociones. Modificar armas. Tengo mi arco normal. Aquí le puedo dar que dice 6% de daño, 19 de más 19 fuego de daño, más 6% descarga. Le voy a poner las dos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Flechas, bueno. Esto es normal, ¿no? Eso lo puedo hacer aquí. Listo. Ahí está. Listo. Y ya, ¿no? Se supone que ya hago más daño. Ok. Aquí hay algo, mira. Observatorio, acá hay cosas. Ahora sí ya tengo una visión más clara de esta zona. Aquí hay otra flor de esas de metal. Vendedor. Puta. Hay un chorro de cosas. Chorro de cosas que hay. Yo creo que solo vamos a hacer este de aquí. Este de aquí. Vamos a hacer ese, ¿no? ¿Hacia dónde está? Hacia allá. Hay que salir. Ok. Hay que salir. Uy, pero estoy un poco jodida. A ver. Vamos a ver si le puedo comprar florecitas. Trampas y pociones. Munición, caja de objetos especiales. Bueno, voy a ir con cuidado y por el camino voy a ir recuperando la salud, ¿no? Porque si no me van a matar.
y nada más hacemos eso y ya. Ahí hay una máquina. Ah, no, es un señor. Ok, vamos a salvar. Ahí está, perfecto. Sí, Dante, yo creo que sí. Si el amigo asesino puede y eso, al rato le damos al Dark Souls. Pim, me llevo todo, cabrón. En la madre, se oyen ruidos. Ah, y está el diablo mecánico. Es eso, el rey de las máquinas. Ahí está en la montaña, incrustado. Ese es el rey de las máquinas. Ese que está ahí incrustado, ese como pulpo mecánico. Eso. Es del que hablan las leyendas de esta cosa. El diablo mecánico, ¿no? Y una de estas. Yo me llevo todo, cabrón. Hay que buscar para poder recuperar la salud, porque la cosa esa me dejó un poco jodido. Creo que puedo. Ay, no me digas. Claro, puerco maldito. Todavía tengo que descubrir un poquito más. Así. Me llevo esto. Me llevo esto. Acá hay más, mira. Vamos a terminar viendo qué es esa. ¿Qué es ese punto de interés que está ahí con un interrogante, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y hasta ahí. Ahí hay una misión secundaria. A ver, tengo que ver. A ver aquí, ¿qué me da? Estos son los regalos que me han estado dando, entonces solo me falta esta y ya. Objetos especiales, munición. Esas no las he probado, cabrón. Hay un chorro de cosas que no he hecho. Esta parte, ¿qué? Hueso de jabalí. Este recurso animal común es un importante ingrediente de creación. Es valioso para los mercaderes. Crear objetos. Pero no me dice qué hacer. Ok, no le hace. Dice Dante que como no hay multiplayer para ir a matar al diablo mecánico. Debe de estar bien cabrón, eso sí, ¿eh? Si las cochinadas estas, las máquinas esas que brincan, están bien jodidas, imagínate el diablo mecánico. Está jodidísimo ese. Vaya, tengo las botas empapadas. No te quejes. Vamos, las hierbitas no se dejan, las hierbas. Estoy recogiendo las hierbas porque necesito. Ahí está. A ver, vamos a subir aquí. El diablo mecánico, ¿no? El rey de las máquinas, así le decían también estos. Las ancianas le decían así, el rey de las máquinas. Hay que ir hacia. Puta, ¿hacia dónde? Aquí, hijo. Dice que vaya yo allá arriba. ¿Cómo demonios voy allá arriba? Se supone que ya estoy aquí, ¿no? Sí, ya estoy aquí. Pero no veo nada. Es ahí. Pero ¿cómo demonios subo ahí? ¿Cómo
¿Cómo demonios subo ahí? A ver, puedo subir aquí. Eso sí es seguro. A ver. ¿Puedo imaginarme por qué había aquí un mirador? Ok, acceder al botón del observatorio. El sonido. Día 2 del tour a poca desmadre. Mi padre aquí dio un curso de historia militar de 300 niveles sobre la era del poderío aéreo humano. Mejor hubiera impartido tácticas medievales de asedio. Tenía 8 años cuando murió. ¿Qué otras cosas hay? Es un observatorio, es algo, ¿no? Una visión del pasado. Solo es esto, ¿no? Día 2 del tour a poca desmadre. Puta, pues ahí está. Ahí hay máquinas. Una bajada rápida. Ok, lo que voy a hacer... Uy, ¿y dónde que ahora son de estas? Zona corrompida. Tengo que limpiar esta zona, puta. Ahí activé la misión, es una misión secundaria. Vamos a hacer esa y ya nos vamos a dormir. Ah, bueno, no a dormir, yo a trabajar en mi caso. Es ahí, ¿no? Es esto. El problema es que estoy un poco jodido, así que... Hay más idiotas. Por allá hay más idiotas. Esa cosa es la corrupción, ¿no? Que me hace daño. Me hace daño la corrupción. Y allá arriba debe de haber algo. Bueno, ahí está. Puedo poner trampas. Hijo, necesito cosas. Aquí viene. Listo, ahí está, uno muerto. Uno bien muerto, ¿no? Si quieres por mí, vas a tener que venir por mí. Tener cuidado con la corrupción, porque la corrupción está cabrón. Ok. No puedo crear de estas cosas, lo recargo en la pared. Láser.
hacer eso, idiota. Haz otra cosa. ¿Te pareces a los jefes del Dark Souls? Hijo de perra. ¿Te parece a los jefes del Dark Souls que empiezan a hacer una cosa y ya no hacen más? Idiotas. Ok, voy a llevarlas de fuego. Tengo margen aquí de error. Uno de ellos está muerto, eso es seguro. Pero dale, mi reina. Venir todos, cabrón. Ah, mira. Tengo que descubrir muchas cosas sobre esto. Cuidado con las cosas estas. Muerto uno más. Poco a poco. Poco a poco, ahí vamos. A ver, idiota. Viene para acá el estúpido, así que... Oye, no te muevas, idiota. No se acerca el estúpido, me tiene miedo. Ya se va, míralo. Ya se va el cobarde. Me están buscando. Sí, me llevo todo esto. Estos son difíciles, pero no son como el tigre ese que maté al principio de lo que estaba jugando ayer. No son tan difíciles. El problema es que cuando aparecen estos son varios. Son varios los que aparecen aquí. Entonces, zona corrupta, ¿eh? Me llevo todo esto. Y aquí debe de haber algo, ¿no? Me imagino. A ver, vamos a ver qué hay aquí. El combate es arduo, ¿eh? Y hay que mejorar las cosas para poder, hacerlo mejor. A ver, ¿qué es esto? Brazalete brillante antiguo. Es un reloj, ¿ya vieron? Es un reloj. Anillo antiguo. Palillo de dientes antiguo, cabrón. ¿Qué es eso? Ya estoy a tope. Ah, no me digas. Restos antiguos. A ver. Tengo que llevarme eso. Así que... Inventario. ¿Dónde va eso? Es que eso es lo malo, que aquí se llena de volada el... ¿Será aquí? ¿Recursos? Sí, ¿no? En recursos.
Voy a soltar esto. Paquete de viaje rápido. Ah, mira, aquí tengo un viaje rápido. Viajar rápidamente de una sola hoguera o asentamiento descubierto en el mundo. Ah. Ok. Supongo que ahora sí ya puedo agarrar esto de acá. A ver, déjame ver. Listo, ya agarré todo eso, pero sí necesito checar. ¿Qué más hay aquí? ¿No hay nada más? No hay nada más aquí. A ver, a lo mejor con mi sentido brujil tecnológico. Bueno, esas son cosas que yo dejé, ¿no? Aquí abajo, mira. Lo malo es que no veo muy bien. No veo muy claro, está muy oscuro aquí. A ver, vamos a ver acá. Bueno, por ahí puedo salir. Pero quiero ver si hay algo interesante aquí. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Ah, bueno, sí, mira, aquí hay algo. Otro brazalete. Todo me lo llevo. Un reloj, ¿no? Un relojito. Necesito un... un galopador para llegar hasta allá. ¿Qué tanto me falta? A ver. Puta, está súper lejísimos. Yo creo que voy a llegar a... Mira, aquí hay más cosas por descubrir. Voy a llegar a esta hoguera y ahí le voy a dejar. Porque si no, puta, ¿qué es esto? A ver, me queda de paso, así que voy a ver qué es eso. 200 metros. Eso está relativamente rápido. Rápido. A ver aquí. Ahí hay un jabalí sonso. Un guajolote. Aquí en México le decimos guajolote, aunque todo el mundo lo conoce como pavo, ¿no? Un pavo. Esto, ¿y esto qué es? Una piedra. Ah, no, es hierba. La hierba es buena. Siempre es bueno llevar hierba. Hay una habilidad que te permite recuperar más este... Oh, oh. Oh, oh. Uy, esas no sé cómo matarlas, a ver, vamos a escanearla. Depósito de lumbre. Debo guardar silencio. Puta. Tierras indómitas y salvajes, ¿eh? Es hasta allá arriba, cabrón. Puta, está un poco difícil. Yo voy por acá. Claro. Después cazaré. Mira, aquí hay alguien. No voy a hacer esta ahorita porque quiero ver qué es ese arquito que está allá arriba. A lo mejor es una misión secundaria, ¿no? Las pruebas de cazador. Ah, es eso, es una prueba de cazador. Ok. Puta. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Ok, es una prueba de cazador. Entonces, me voy a la misión principal. Necesito un galopador, chinga. Un idiota galopador, pero no hay por aquí. Parece ser que esta zona está un poco jodida. Hoguera, ok. Aquí está la hoguera. Voy a salvar aquí. Y listo, ahí lo voy a dejar porque si no me tardo más. Puedo comerciar aquí con esta. Sí, aquí me voy a quedar. Para no perder el tiempo. Bueno.
Puta, te digo que me pico jugando esta cosa. Y no, ya me tengo que ir a trabajar, si no. Vientos, ahí lo voy a dejar.